Todos sabemos que cada año salen nuevas películas animadas, la mayoría recurren a mí y me dicen que destaque errores, curiosidades, easter eggs, secretos y mucho más, ya que muchos conocen mi canal por eso, pero también hay algo que muchos les encanta, son las teorías que hago de dibujos animados y películas animadas, y ahora vamos a hablar de una que ha salido hace poco y que también es bastante impactante si este personaje protagonista de la teoría te marcó tu infancia. Creo que muchos conocen las películas de Cars, que hasta ahora solo tenemos dos disponibles, y algún otro corto que los animadores han hecho, y sabemos quién es el protagonista, el Rayo McQueen, el carro de carreras rojos que encantó a la mayoría de niños y se puso de moda a montón en casi todos los países, sin duda un ídolo para ese entonces. Pero te diré que hay una tercera película que viene en este verano de 2017, y sí, es Cars 3. Ya la habían anunciado desde hace muchos meses atrás, pero jamás ni nunca habíamos visto un tráiler de esto, hasta hace casi 5 días, donde el canal de YouTube de Pixar sube un teaser de su creación, y no te lo negaré, es el teaser más impactante que puedes ver de ellos, y su impacto es más grande si te gusta el Rayo McQueen. A resumidas cuentas, en todo el teaser nos quiere dar un mensaje muy claro: Rayo McQueen tiene un accidente, y es de aquí donde sale la pregunta de esta teoría: ¿Rayo McQueen morirá en Cars 3? Sé que es una pregunta muy fuerte, pero las pistas son más que obvias. Todo comienza con una carrera, el rayo va en la cabeza, luego pierde su posición, y luego ocurre el accidente, y es no más ni menos porque explota una de sus llantas traseras, y luego este choca, para después salir por los aires a una altura bastante considerable, rodando. Se le puede ver parte de su cuerpo desprendiéndose, y me darás la razón. Al verlo te pareció impactante. Muchos dicen que va a morir, no solo por eso, sino porque en ambas películas hay palabras en metáforas que insinúan que los carros aquí mueren, ya que en la saga los animadores han puesto esa idea. En mi opinión, no creo que suceda esto, porque es una película para todos, pero más niños la ven. Y yo digo que es un método publicitario para atraer tu atención, es solo un pequeño teaser, y lo bueno es que Pixar saca por lo menos dos trailers, y esperemos eso antes de sacar conclusiones muy fuertes. Dime tu opinión acerca de esto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.